María, no he hecho más y voy a hacer nada más que una presentación a Nuria. Y estoy aquí, como he dicho, por poderes, porque antes se casaban cuando estaba el novio en ausencia. Por diferente motivo, había uno que lo hacía de novio y era casarse por poderes, ¿no es así? Bueno, pues yo estoy aquí porque estamos en Andalucía y Fran, uno de los autores del libro, está en el exilio económico, viviendo en Londres desde hace ya años. Si no fuera andaluz y fuera de otro territorio donde no es necesario emigrar para llenar la olla de garbanzo, pues seguramente estaría aquí presentando porque él es el autor y junto con Nuria y él sabe y cómo lo ha hecho y lo bien que lo ha hecho. A mí, en principio, es un honor que Fran me haya pedido. Es un honor porque Fran, es un honor por los autores que han hecho el libro y es un honor por el libro. Porque yo voy a contar una anécdota muy breve. Yo fui el otro día, unos meses, a comprar culantro. ¿Sabes lo que es culantro? Culantro es una planta que se da en mi pueblo y que mi padre, mi abuela y mi abuelo, todos los que yo tengo memoria, sembraban culantro y comíamos. Y lo veo en la plaza y digo, dame manojo de culantro. Y me dice el chaval de ese. Eso no se dice así, mañana, ¿no? Y le coge una cajita y dice, ¿qué pone aquí? Milantro. Y bueno, para que eso no pueda pasar, que escribí en andaluna, carpintado, ¿por qué le decía a todo el mundo qué pone? Porque claro, la autoridad que han dado los papeles sobre, y máximo, sobre este pueblo, que nos han callado siempre a mí, ahí me han dicho muchos sitios que hable bien. Y eso que yo tengo un andaluz, por suerte, no sé. Es el que me enseñó mi madre, mi abuela, mi padre, que era Sierra de Huerva, como hablamos. Ni mejor ni peor. Hablamos como hablamos, decimos a fecha y decimos las cosas que hemos. Pero claro, empoderarse a partir de lo que somos, esa es la clave. Y yo creo que por eso es tan importante lo que estáis aquí, lo que hacéis la labor de construcción. De construcción no por capricho, sino porque hemos sido deconstruidos como pueblo. Son siglos de deconstrucción. Siglo de no saber hablar, siglo de tener folclore, no cultura, siglo, como decía el autor este sudamericano, ¿no? ¿Cómo se llama? Todo el mundo sabe con quién es, ¿no? Los pobres italianos, los pobres no tienen cultura, tienen folclore, no tienen lengua, tienen dialecto. Pues nosotros se nos gusta eso, parece que el hombre este ha venido aquí a medirnos el traje, ¿no? Que ha cogido en Andalucía, le ha hecho el traje perfecto que nos encaja estupendamente, ¿no? Bueno, pues, dicho esto, mi función que es presentar a Nuria. Nuria es filóloga, experta en filología inglesa. Tiene publicado una tesis de andaluz en vinculación con el inglés. Tiene también una tesis sobre la enseñanza, la didáctica del inglés. Es profesora de inglés. Ella es de un pueblo andaluz de Cartagena, más ni menos. Huelva. Huelva. Nuestra Huelva. Mira, estamos en la misma provincia. Hablamos seguro diferente, lógicamente, que es otra de las cosas que dicen siempre, ¿no? Dice, bueno, es que el andaluz son las lenguas. De muchas maneras. Y cuando lo escribí, dije, ¿cómo vais a escribir todos igual? O sea, para lo que es bueno, la variedad, la riqueza, no habréis ni lo mismo. Y cuando nos ponemos a escribir, dije, pero vaya, estás loco, escribí todo igual. Bueno, pues como yo personalmente me siento desobediente desde mi más profundo ser, y yo creo que solo la desobediencia nos puede traer luz, pues desobedezco escribiendo, desobedezco hablando. Y bueno, y yo sé que Nuria, en su cartaya, que hablamos con otros matices, pero pues, yo creo que la misma luz. Además de eso, ella es presidenta de la Asociación de Populares Escritores. Ella está en una asociación que yo creo que hoy, en mayo de 2021, adquiere, bueno, la cosa que yo siempre creo que hoy ha dado poetas por la paz. O sea, yo creo que con eso ya se presenta ella. Poetas por la paz. Una asociación que se llama Poetas por la Paz en mayo de 2021. De verdad. ¿Qué? La paz 24. No sé, de 24, ¿verdad? El siglo XXI. En este siglo que estamos viendo, ¿no? Llamarse Poetas por la Paz, pues ya es bastante
ilustrador e iluminador de su personalidad. Ella tiene un libro que se llama Jarana, y esta creación de tres personas. Ahora ella nos hablará de los otros dos autores en profundidad, de Frank y de Uriel Stu, la otra es Bea. Bea está fuera también. También en Berlín. También exiliada económica. Un libro escrito por un exiliado y por una que se ha resistido. Algunas veces, precisamente por eso que hablaba de los garbanzos. Bueno, y no me callo ya porque me venía escuchando. Antes de nada, muchas gracias a José Mario por la presentación, Diana por acompañarme, a la organización por la iniciativa, a la que felicitamos, y por contar con Edela para esta junta. Hoy queremos presentar nuestro libro, que constituye un hito histórico, porque es el primer caso de un manual didáctico escrito para enseñar andaluz, que se denomina Aprenda a escribir en andaluz. Salió a la venta, está disponible en Amazon, también tenemos nosotros ejemplares, por si a alguien le interesa. Salió a la venta el pasado 16 de noviembre, conmemorando el Día Internacional del Flamenco, tan representativo de Andalucía también. Yo comparto la coautoría, como él ha comentado, con otros dos autores, que son Fran Pereira y Bea Cobos, que no han podido acompañarnos porque, como él ha comentado, viven fuera. Somos tres personas vinculadas al mundo literario y de la enseñanza. Además, somos miembros de la comunidad Andalugix y cofundadores de EDELA, de quien voy a hablar un poco. Las siglas EDELA hacen referencia a Escuela de Escritura en Lengua Andaluza, que constituye la primera escuela de andaluz del mundo. La idea surgió porque teníamos constancia de que había un número cada vez más elevado de personas que demandaban escribir en andaluz, no solo de Andalucía, sino también de dentro y fuera de España. Entre nuestras acciones impartimos cursos de andaluz donde enseñamos las distintas normas que conforman la propuesta ortográfica EPA, instruyendo de una manera teórica, tanto teórica como práctica. Esos cursos están dirigidos a alumnados de todas las edades y niveles, ya que pueden iniciarse en el andaluz o consolidarse. En esta parte práctica, los estudiantes llevan a cabo una serie de actividades variadas, dinámicas y en muchas ocasiones lúdicas, utilizando distintas metodologías y que les permiten adentrarse a conocer las distintas reglas que regulan la propuesta ortográfica EPA y además ponerla en práctica. Hasta la fecha hemos impartido cursos online, también presenciales en distintas zonas de Andalucía, con una gran demanda cada vez mayor, y cuya futura fecha podéis consultar o proceder a la inscripción a las personas que estén interesadas. Asimismo, impartimos también talleres de andaluz en colegios e institutos públicos de Andalucía, donde además del proceso pedagógico, también hemos enseñado al alumnado las distintas herramientas tecnológicas de las que dispone, como por ejemplo el transcriptor en andaluz. Y cada vez hay más centros que nos están demandando asistir, la verdad que están teniendo mucho éxito, son unos talleres muy dinámicos en los que hacemos que el alumnado también participe e interactúe con nosotros. Con respecto al manual, es un recorrido por las distintas normas que regulan la propuesta ortográfica EPA, como hemos comentado, que es descriptiva, yo no voy a ahondar en eso, pero bueno, lo conocéis, sabemos que es descriptiva, que no es prescriptiva, por lo tanto le da permite cierta libertad también al hablante en lugar de imponerle unas normas, unas reglas para el uso de la lengua andaluza en este caso. El libro va orientado a todo tipo de personas, de todas las edades, muy dinámico, muy visual, con teoría y ejercicios prácticos asequibles para todas las personas, además de unos ejercicios que hemos denominado desafíos, que están dotados de cierta complejidad. El hilo conductor del libro es llevado a cabo por unos personajes creados por nosotros, por los propios autores, como el lince gazpacho, por ejemplo, la abeja juana, entre otros, que hacen que el lector se adentre en la historia y dota el libro de más originalidad y más realismo, por lo que hace que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más motivador para ellos. Además, se caracteriza por la interdisciplinariedad, porque a la vez que los lectores aprenden el idioma, también practican geografía, historia, música, poesía
incluso matemáticas, por ejemplo. También hemos creado una tabla periódica escrita íntegra en andaluz y hay tablas comparativas con otros idiomas como el inglés, portugués, francés, italiano y actividades en ladino, por ejemplo. Algunos ejemplos de estos ejercicios son ordenar, completar, sustituir, inventar, clasificar o elegir, por ejemplo. Además de diálogos, trabalenguas, canciones, redacción y traducción, entre otros, por poner un ejemplo. Finalmente, para finalizar, Edela somos muy activos en las redes sociales. Tenemos página web, escueladeandaluz.es, también podéis encontrarnos en Facebook, en Instagram. Nos denominamos Edela Escuela de Escritura en Lengua Andaluza, tanto en Instagram como en Facebook. O podéis contactar por email con nosotros, que estaremos encantados de informaros de futuros cursos o cualquier otra información que queráis que os proporcionemos. O para los talleres que impartimos, cualquier otra información de la escuela. Finalmente, pues comentaros que además de las acciones docentes, también aprovechamos estos espacios para difundir el andaluz, para defenderlo, difundirlo, crear conciencia y condenar cualquier caso de andalufobia. Y con esto terminamos. Nada, daros las gracias de nuevo a todos. Una preguntilla que tengo que supongo que la respuesta es amiga. Vamos a escribir en andaluz lo que ocurre nosotros. ¿Está consensuado por supuesto con todos los sectores que están trabajando en este tema? Es una propuesta ortográfica, hay varias y esta es EPO, estándar para el andaluz, que tiene sus normas. Claro, nosotros lo que hacemos es la función didáctica, pero que esta propuesta está consolidada y está fundada y tiene su... Hay varias propuestas, esta es una de ellas. Claro, hay varias propuestas y esta es una de ellas. Por supuesto. Lo que nosotros hacemos, lo que he comentado, lo que hacemos es enseñar estas normas de esta propuesta en concreta, que por supuesto que hay otras más. Muchas gracias. ¿Qué los presupuestos de los que se parten? De ninguno, cero. Pues nosotros mismos nos financiamos. ¿No? Yo te quería hacer una pregunta, Nuria. Porque es verdad que te he escuchado más veces hablar del manual y hay un aspecto, por ejemplo, que a lo mejor hemos pasado un poco más rápido sobre el tema de la demanda, ¿no? De cómo hay gente que viven en el exilio, que son familiares de personas andaluzas que tienen ahora un gran interés, ¿no? Por aprender andaluz. Y quería que contaras un poquito de esto. Porque por eso mismo, contando con este público... Con ese alumnado, digamos, otorgamos esas herramientas, digamos. No solo impartimos cursos presenciales, sino también online, de manera que podamos llegar a un número más amplio de personas. Es que es curioso porque es que nos dado cursos en Berlín, ¿no? Nos consta online y el último fue en Cartaya, que vino gente incluso de Córdoba que se desplazó hacia allí. Y tenemos más cursos pendientes de... Pero hay gente que por ser familia de andaluces exiliados quiere aprender andaluz como segunda lengua. Le interesa. Pues Omar, ¿no? ¿Le está proporcionando? Hay muchísimo interés, por eso tenemos demanda. Pues. Gracias. ¿La? ¿Perdón? Pues como he comentado, pues dependiendo también si el curso es online, si es presencial... con explicaciones teóricas, después pues disponemos del manual y además tenemos una gran variedad de ejercicios que yo personalmente hago mucho y desde Dela los organizamos y por ejemplo pues metodología comunicativa en la que exponemos al alumnado a unas situaciones concretas comunicativas, por ejemplo. El libro es una herramienta y nosotros nos valemos de él para explicar la teoría. Yo, por ejemplo, como docente, pues explico primero y después lo ponemos en práctica. De todas maneras, como he comentado, estamos siempre disponibles para cualquier duda.
Pues nada, muchísimas gracias.